La yo, yo tengo un par de preguntas acerca de esto. No sé, la opinión, yo creo escuchar la opinión de cada uno de ustedes, de cada uno de ustedes. Eh, ¿Cuál de todos esos seis candidatos que están ahí usted cree que arregle a Puerto Rico o que haga algo por Puerto Rico? Bueno, este, cada cual tiene su plataforma, ¿verdad? Ahí, yo uh -huh. voy a votar por Charlie Delgado porque soy popular y soy estado librista. Y la forma que habló Charlie de las escuelas Montessori me encantó sobre el aumento de los empleados públicos y sobre cómo él ha dirigido Isabela, este, un alcalde que no tiene señalamiento y siempre ha tenido superávit. Pues un administrador que la gente necesita, ¿verdad? Para, para cada cual tiene su atributo. Pero mi sí, gallito pues. a mí es, es, es el alcalde Isabela porque es un administrador probado. Pero cada cual tiene sus atributos mm -hmm. interesantes. Bueno, la mía, personalmente, para mí ninguno. Man. Yo te voy a explicar por qué. Hace poco, no sé si tú sigas lo que es el León Fiscalizador, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Él estuvo en el pueblo de Charlie y le enseñó un montón. De, que le preguntaron, by the way, por la obra, que Pierruis y si le tiró a él por la obra, que los chavos que te quitaron y cosas así de la obra. Y el León lo hizo y fue al pueblo y enseñó todo lo que está abandonado. Eh pierre, si tiene lo de él. Ni que se diga, porque si fue comisionado residente, no pudiste hacer nada como lo va a hacer ahora siendo gobernador. ¿Me entiendes? Y después Charlie tiene Aníbal. Siendo gobernador, no pudo hacer nada porque todo lo demás era PNP, pero ahora va a ser sí, residente. O sea, de verdad que no, no le veo la, 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 la. lugar hasta un viaje de, de, de yo no sé qué. <laughs> pues yo. Yo, para mí, el mejor candidato es Dalmau Yo, este, le estoy, de, de, de los seis candidatos, este, y, y para yo irte los sacando, César Vázquez, pues definitivamente, pues él no, no creo que, que él, no creo. Yo lo dejaría a él como un advisor. <laughs> si sí. se fueran a quedar de esto, yo lo dejaría a él como el advisor, es demasiado conservador para los tiempos que vivimos es demasiado conservador. Eh, para, pues como un líder comunitario, OK, pero para los tiempos que estamos viviendo es demasiado conservador. Este, um, el el ISDN el eh, todavía necesita por lo menos 10 años más de conocer lo que es trabajar en el gobierno, de lo, conocer lo que son, lo que es la burocracia lo conocer lo que es este ser servidor público porque no es lo mismo ser un servidor público que ser este un de un trabajar. líder un líder verdad eh, eh, líder no necesariamente pero trabajar este en una empresa privada porque okay. es que tú no puedes aplicar los mismos conocimientos se pueden aplicar pero no es lo mismo eh, okay. son distintos approach y hay que estar hay que tener mucho cuidado de cómo, cómo aplicar los conocimientos de la empresa privada en la empresa pública, mira lo que le está pasando a Trump. O sea, eh. hay que tener cuidado cómo tú aplicas eso. Entonces, este, ajá. ¿Tú qué trajiste ¿tú eso? Queriendo. Yo ¿sí quería no? salir en defensa de, de Eliezer un momentito fíjate. Seguro que sí. Espérate, eh, mi candidato es Charlie, pero el ser tiene un atributo interesante El el Molina dice que que no va a cobrar ni un centavo como gobernador, primeramente. Él no bueno. está haciendo campaña con dinero de la Comisión Estatal de Elecciones, porque todos los partidos, todo candidato tiene derecho a buscar. Si coge un millón de dólares o 100 mil dólares, por ejemplo, te dan de paré 100 mil dólares. Uh -huh. Él no está haciendo campaña con dinero del pueblo, está haciendo campaña con, con, con la gente que le pueda donar de, de las comunidades. Él uh -huh. es un agricultor de San Sebastián, él, él es agricultor y. Y él dice que viene a transformar y hacer una revolución en Puerto Rico en cuanto a gobierno. O sea, por salir en defensa de él, son, son cositas que, que son interesantes. Sí, sí. Sí, pero por eso es que te digo que todavía necesitan dar un poquito más. Porque hay, hay cosas. Y, y mire, es que yo he conocido personas que para mí, que Alejandra Lúgaro tuvo ese que tiene el, el Excel ahora mismo. Yo puedo ser gobernador, ¡Solo me voy a tirar. Eso le pasó a LSL, eso le pasó a Alexandra Gulúgaro. Yo me voy a tirar en contra de la corriente, en contra de esos dos. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros nos ha pasado y cuando digo nosotros, a mí me pasó también. Y dije, yo puedo ayudar a Puerto Rico, yo lo puedo hacer, yo voy a hacer un partido, yo voy a hacer un partido por mi cuenta, yo sola, yo me voy a tirar, me voy a tirar. ¿Qué pasa? A mí me sentaron y me dijeron, no lo haga no lo hagas, siéntate, aguántate aprende esto, tienes que aprender esto, tienes que aprender esto, tienes que aprender lo otro y después lo haces por eso me salí de la política, porque yo todavía tenía que aprender unas cosas para entonces volver, yo voy a volver y cuando vuelva, pues entonces cuídense que por ahí va Era, Ana, tú, tú que habías mencionado lo de lo del trompo, yo le digo trompo el trompo, ajá el trompo yo tengo algo aquí que quiero saber qué tú piensas de esto. Trump asigna billones para la reconstrucción de Puerto Rico por el huracán María ocurrido hace tres años. El presidente Donald Trump informó en conferencia de prensa sobre la asignación de 12.8 billones en fondos federales para reconstruir el sistema eléctrico, la escuela e infraestructura tras el azote del huracán María el 2017. Soy el mejor que le, soy lo mejor que le ha sucedido a Puerto Rico, expresó el trompito. ¿Qué sí, son, son 13 mil millones que va a administrar el próximo gobernador o gobernadora que salga en el, en, ahora en el noviembre. Uh -huh. Ese dinero que, que Trump este envió para acá, que, que, pues nada, pues le agradecemos. Pues eso, va, eso lo va a administrar. Eso no lo ha enviado. Mira, para actuado, mí eso es para comp comprar. Está comprando los votos. ¿Sabes por qué? Porque De la diáspora boricua. Byron estuvo en Florida y los boricuas parecen que les van, a, van a apoyar a... a ¿Cómo se llama? Biden. 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 Parece que lo van a apoyar. Porque oh, hubo protesta, pero no era... Tuvo sea, tres personas en el sitio donde él iba a hacer la conferencia. Okay, pues Inclusive, después. tenía la canción de despacito, que es la que está usando él. La de despacito. Okay. ¿Quién tenía despacito Trump? Él, no, 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 este. Biden, en Florida. No, Biden no tenía despacito. Bueno, el, el, lo que yo vi, el, cuando empezó a hablar, antes de empezar a hablar, le, le teman este sonando la música de despacito perdóname, perdóname, tú tienes razón este, per, perdóname, yo no vi el de Biden yo lo que vi fue un, una promo con Bad Bunny ah no, no, esa, esa no la he visto todavía yo lo que vi fue una promo de Bad Bunny, yo no vi lo de Despacito entonces, no, no. ahora con esto uh -huh. 12.8 billones tú sabes Eso... lo que va a pasar en la isla, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, Dios de... mío antes, antes, de que, antes, de, de que, antes de que empiece este, <laughs> dinero, este dinero había esto había comenzado a ser asignado. Que yo te había comentado que yo, que ah, yo sí. sabía que estaba pasando. Esto ya se había asignado a Puerto Rico. ¿Qué pasa? Por la cuestión de las malas de la mala administración de fondos en Puerto Rico le dijeron. Hasta que a ti, aquí tú no me presentes un plan, yo no te lo voy a soltar. <laughs> esto no se te con, va no vamos a soltar. Con, con esto suman 40, 43 mil millones desde, la que, desde que está todo en la como presidente, que ha enviado a Puerto Rico para todo esto. Y esperamos que se administre bien ahora con el que gane las elecciones, si sea PNP, junta, popular, sea quien sea que, que administre bien. Con esa junta ahora ahí metida dicen que es un problema para sacar a esa gente digo bueno, es que, es, eso dice el de, el de, es que el de educación junta, el de educación dice eso tienes que mirarlo la junta no es que hay que problema para sacar dinero tú tienes que ver la junta es la junta es necesaria <laughs> o sea si, si tú por más de 30 años tú tienes gente votando dinero y haciendo lo que le daba la gana <laughs> Tú, tienes, tú necesitas un síndico. Sí, a ellos no sí. le pusieron un síndico, a ellos le pusieron un panel, uh -huh. un panel de gente que le está diciendo qué hacer. Se lo buscaron. ¡Se lo mira, mira, lo que, mira lo que plantea Charlie Delgado, que es interesante: que si él gana, él va a presentarle los cuatro años cuatro presupuestos balanceados, y con eso la Junta se retira de Puerto Rico al presentar un gobierno que, de buena administración y con cuatro presupuestos balanceados. Eso pues, lo dijo Charlie, que es interesante. Asunto. Eso, de la, del hecho al... ¿Cómo es que dice? Del hecho al de el hecho. Es. Al trecho, no, del dicho al hecho. Al trecho. Hay algo, trecho algo así que dice. Exacto, Yo quiero pero, pero, ver para creer, porque Alejandro dijo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, y cuando Alejandro llegó a la silla y llegó a la silla caliente, se le quemó el cucú y después dijo ay mamá bueno, cada promesa que cada puerto que cada gobernador o gobernadora este incumpla el pueblo lo va a sacar como decía el cojequito de ellos ellos sí. tienen sí. que saber que es el que no, pueblo lo va a sacar es que no es el, el, el problema del caso es que la gente se olvida y la gente se deja llevar por lo que los periódicos pongan en Puerto Rico la gente la gente le crea el nuevo día y a más nadie o sea, lo que los periódicos pongan es lo que la gente cree. La gente ¿La no como... lee, la gente no se educa, la gente se, la gente es, son minions del de Nuevo Día. Es como Trump que dice que Fosso es fake news. <laughs> o sea, mira lo que pone, lo pongo pon otra vez lo que tú escribiste, I mean, que the, tú escribiste de, 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 de Trump, de Trump, hay, lo que escribieron de, de los 13 millones. Si él es. dice que él soy lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico, dice Trump. Ah, lo mejor lo que, que le ha pasado a Puerto Rico. Es lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico. ¿Y dónde él lo dijo? Él, él lo, dijo, lo, dijo, lo dijo. ayer el viernes jueves fue que lo dijo. Esto lo pasaron por CNN. Sí. Ajá. De hecho, yo le pregunté a Jennifer González hoy qué opina de eso. Ella dice que ella. Que, que él sí, él ha ayudado y yo y le dije: Usted votaría por él si votaras allá, claro que sí. Pero ella es republicana, sí, claro. Es republicana. Ella es republicana. Sí, Pero que lo, sí, lo, más, lo más lindo es que. Eh, eh, ¿quién, ¿Quién postó eso? ¿Eso es CNN o quién lo postió? No, no, eso es del Molusco TV. No, no, eso está en toda, en toda la prensa nacional lo, y lo, mundial, es, esas expresiones. No, no, no. Lo, que lo compartió ahí, de CNN. Soy lo, lo mejor que, yo, que yo, le ha sucedido Ajá. a Puerto Rico. Ajá. Que, ese, quote, ese quote eso es un direct eso que está así en quotes eso ajá. es un direct quote eso es que, sí, lo, lo, que lo dijo lo que Trump dijo ah, sí porque él lo compartió estaba en inglés pero como yo tengo el traductor pues siempre le doy en el screenshot la parte que en español para poder leerlo y, y... pero él lo compartió de CNN de hecho ese dinero que, que Trump es, es para para la el sistema eléctrico, reconstruirlo, lo que dañó FEMA y las escuelas, repararlas todas. Las y, escuelas. Y, y eso es una buena inyección para la economía de Puerto Rico, ¿sabes? De todas formas, Oye, pero claro. ven acá, porque sí, porque te, te quiero preguntar esto, ¿verdad? Yo tengo una tía mía ya, ella me estaba pidiendo una planta eléctrica. Yo le dije, tía, pero vamos a meter unas, pla, unas plaquitas solares que aquí están baratitas y. se ¿sí, puede enviar. Ella me dice que como quiera, aunque sea planta o placas solares, hay que pagarle al gobierno. De verdad. Yo tengo que pagar bueno, al gobierno porque tengo una planta en mi casa o placas solares. No, hay gente que ahí depende, depende cómo que está este, la forma que está instalado. Por ejemplo, allá en Carite el abuelo de mis hijos, pues el, el gobierno le viene solamente de mil cuatro dólares. Y a veces la autoridad le envía un chequecito por utilizar la energía de él, porque él tiene este batería, tiene batería, tiene, tiene este, las placas solares. O sea, tiene la casa bien equipada. Y él paga okay. solamente cuatro dólares, a veces no paga nada. Y y es, eso de güey. depende de la instalación que le hagan. Okay. Dalmito, si ves esto, quiero traerte, porque tengo a mi tía en Barranca con todo azul todavía, con una casita madera. Y nadie se ha... Y Fema lo, y todavía está esperando el cheque. Lo escuché, <laughs> lo estaba entrevistando este... ¿Cómo se llama? El que hace clic, clic, clic. Juven. Juven Rubén, Rubén Rubén Sánchez. Juven Sánchez. Sánchez. Sánchez lo entrevistó y este, él le dijo que estaba todo el mundo bien en Guayama. Y yo acá ¡Eso no es cierto! Que vaya a Barranca. que, allí, que Él es de allí, de Barranca. Que vaya allí. Yo le dar la dirección no, mira, para que le den la vuelta a, 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 a mi tía. Muchas veces Trump tiene razón en lo que dice, que los políticos de Puerto Rico son todos coajustos. Y, él, y, él, y, y y si tuve las casas todavía en todo Puerto Rico con, con los azules, pues el dinero que le ha enviado era para que estuvieran todas arregladas. Sí. Pero no hay seguimiento del gobierno central, no hay seguimiento de vivienda, no sé qué le pasa. mira este Los terremotos, esa gente. Este cuatrenio ha sido un cuatrenio malísimo. O sea. Yo consideraba el cuatrenio de Alejandro García Padilla uno de los peores. O sea, acá en acá en Estados Unidos, yo la, una de las peores presidencias para mí y yo no estoy considerando presidencia before este Rubén eh, Rubén, Dios mío, antes de Ronald Reagan. Yo estoy pensando las la presidencias de, después de 1972 que fue que yo nací. La de Bush hijo, para mí que fue la peor. Pues aquí en Puerto Rico, para mí la peor la había sido Alejandro García Padilla. Este cuatrenio ha sido la peor. O sea, todos estos secretarios de agencia, todas estas personas que han manejado las emergencias del huracán María, de los lo, lo, uh, earthquake earthquakes, de los cómo se dice, de terremoto, de la cuestión de la pandemia que me perdone. y yo solo lo dije en las otras ocasiones que hemos este, hablado de esto, Buda. Tengo familia que trabaja en el gobierno, que me perdonen, pero es la verdad, es la verdad. Sí. Por eso, Hay, eso que En no, noviembre, en noviembre va a estar interesante, ahorita dije, porque se inscribieron muchos jóvenes. Y, uh -huh. y, a, y ellos jóvenes que entrevistaron dicen que no van a votar por los partidos tradicionales. O sea que esto Puede ocurrir muchas sorpresas, puede es que haber un quieren, un, haber un gobierno, un cambio, un gobierno un cambio. compartido. Uh -huh. Un gobierno compartido puede haber, pues, o sea que es interesante. Y, y, y no es, o sea, a mí, yo entiendo que Pierluisi puede Pierluisi puede traer, Pierluisi puede hacer este mucho trabajo porque al tener conocimiento, uh -huh. eh, por ser comisionado residente, porque es que a él no le pueden achacar las cosas que hizo, este, él fue con Fortuño. Con Fortuño, pero Fortuño todavía sigue siendo siete. el cabildero de, 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 de los Acuérdate, peajes. con la ley 7, él estuvo de acuerdo con la ley 7 que votaron miles de empleados públicos. Ajá. Que voten más, que voten más, hay un montón de batatas, batatas en el gobierno. <laughs> el, el, ahora mismo el gobierno de Puerto Rico no se puede sostener. Hay demasiados empleados en el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico no se puede sostener. No, y esa sí. es la verdad, esa es la verdad. Dijero y quiero un poquito hay, en eso porque yo no sé, ajá. Hay este, por ejemplo, hacen falta policías, todo público, hacen sí. falta no, sociales, hace falta policías, maestros, bomberos. Claro. Eso sí. Pero hay gente que no se necesita, o sea hay, lo que hizo Fortuño lo hizo bien, yo estoy muy de acuerdo con lo que hizo. Yo tengo primos que se quedaron sin trabajo, PNPs que se quedaron sin trabajo y no volvieron a, a, a ser contratados. Ellos se quedaron sin trabajo. ¿Okay? Son, son o sea, profesionales ellos. Claro, yo tengo mi prima hermana del. Hermana de niña, sí. agrimensora, trabajaba en vivienda y como ella no tenía, ella tenía, este, ya había entrado, qué sé yo, un par de años más, lo que tenía era menos de la cantidad de años de lo que decía la ley 7, ella quedó fuera. La esposa de la hermana, mira, en esa familia le, le dieron a dos, este, okay. Lili, que es agrimensora, que trabajaba en vivienda, ella quedó fuera por la ley 7 la esposa de uno de los hermanos de ella, que se llama Frank, eh, de Frankie, la esposa de él, eh, que es secretaria con su grado de secretarial, dos que estudiaron, eh, ella con grado de secretarial, la esposa de mi primo Frankie, Lilian con grado de agrimensura de la Universidad Politécnica, este, la, la otra quedó este, fuera de educación, ella era secretaria en una escuela de educación, pues quedó fuera por la ley 7. O sea, yo, PNP, que votaban PNP, quedaron fuera. Yo estoy de acuerdo con la ley 7. Yo no estoy de acuerdo en batatas políticas. Yo, mira, yo ¿Sí? lo, que, lo, que, lo que no estoy de acuerdo es, yo digo que si van a votar, pues, primero deberán investigar si esta persona está preparada académicamente para su puesto. Y esa pues, es la cuestión. Hay Exacto. muchos que no. Hay muchos no, que no. no... El, el resumen acá es: el alcalde, tú vas a la oficina a pedir un puesto, una, una carta de recomendación, le hace una marquita azul, roja y verde. Y, y ahí usted ya sabes que, que esa malquita ya cuando llegue a jefe de la agencia, este es popular, oh, no debe dar el trabajo. Bebé. Este es azul, no debe dar el trabajo. Oh. Y eso se trata. No, déjame, y ese déjame, es el problema. Ese es el problema. Cuando yo tenía 16 años, que este, el alcalde era Tito Colón, yo solicitaba de té yo también. Pero, ¿quién, ¿Quién manejaba ADT? Gobierno central ¿Y quién estaba de gobierno central? Hernández Colón los, los populares, ¿usted cree que a mí me dieron trabajo? A mí nunca me dieron trabajo porque yo era PNP sí. Sí, pero, sí, tú, Y tú, ese tú, es tú, el sí, problema Si tú, sí, tú supieras que calle que en Orocovi mis hermanas se enfogonan este, porque nunca ni los populares ni PNP nos dieron trabajo de verano para... <laughs> mí, Ahí se ven nunca. casos se ven casos de todos lados a mí, este, este, Tito Colón, a mí me daba trabajo porque en, en casa se necesitaba. Nosotros somos cinco hijos, mi mamá yeah. no trabajaba y mi papá era, este, maestro. O sea, mi papá lo que ganaba era 14 mil dólares al año. 14 mil yeah, dólares al año no. con cinco muchachitos. Entonces el papá trabajaba como ebanista para poder emp empatar la pelea y era sí. trabajando por las noches, sábados y domingos para echar su familia para adelante cuando yo empecé a trabajar en el Capitolio, yo empecé por ADT, ahora digo yo, yo empecé por ADT. Eh, mi primer año fue por ADT, ya en, el, en enero, creo que fue enero, sí, enero del 94, que ya yo empecé como este, Secretaria de Comisión de Agricultura, eh, con Quique López. Yo ganaba empezando, y obviamente son otro, eh, otro tiempo, ya en 94, ya mi papá ya papá se había retirado de maestro. Yo empecé ganando más de lo que mi papá ganó de salario de maestro. Mira, que Mira acá castilla. en Arroyo, pues. Más que, y yo tenía veinte años. Yo no tenía, yo no tenía bachillerato, yo estaba estudiando agrimensura en la Politécnica. Ya, Mira, acá en Arroyo el alcalde se inventó que le da trabajo a todo estudiante de noveno o cuarto año. Todos trabajan. Oh. Mira qué bueno. Aquí así. No, no, no es un 16, cheque de 400 dólares, pero 100 o 200 que se ganan son buenos. Si no, hay, y todos trabajan Aquí en Tennessee, si, tiene, si por lo menos un nene mío a los 16 años puede ir a un part-time. Uh -huh. Sábado y domingo. Solamente un part-time de sábado y domingo para ustedes trabajar y empezar. Ustedes, por lo menos aquí lo tienen. Solamente los weekend, un part-time. Y es lo, esto es lo mejor que se inventaron, déjame decirte. Sí, aquí, aquí, aquí también, aquí en New Orleans también. Sí. Mira, ahora aquí en el 2021, es. en el año que viene, ahora, pues viene mucho empleo a Puerto Rico porque se aprobaron allá para que Puerto Rico vuelvan otra vez la, la industria farmacéutica y equipo médico que se van a, a inyectarles otra vez acá en Puerto Rico. Y ¿sabe? esos empleos que estaban es, en Chile, en España, vuelven a Puerto Rico. Que eso es lo que yo le estaba diciendo a, hermano, a mi hermano Alex, el, el de Powerlifter. Okay, uh -huh. Powerlistero, el presidente de la Federación de Powerlifting, que yo le estaba diciendo, mira, yo creo que yo voy a votar por Trump, porque mira lo que está haciendo Trump, y eso lo van a quitar. <risa> Viden, <risa> si si viven ganas, lo van a quitar. Y este, mi hermano empobra conmigo. Pero es verdad, o sea, al, al Trump este, poniendo todas esas sanciones y hacer que todas esas empresas vengan de nuevo para, para, el para, para, Puerto Rico. para Estados Unidos, que ah. no que dice, let's close China and let's open Puerto Rico. Sí. Hello, voto por Trump mil veces. Sí. Nada más Entonces, por eso digo yo que... Más ¿Por qué no se inventó eso hace dos años atrás? Que era más fácil. ¿Cómo fue? Pues, ¿Por qué no, porque no se inventó eso hace dos años atrás? Nene, él es, es la campaña del, desde desde que le, desde antes de correr para presidente. él Eso no lo trajo él ahora. Eso es desde antes de correr para presidente. Yo nunca lo vi. Pues sí, señor. No, pero, pero es lo que, no, es que el que no está diciendo eh, ahora de de, de, de let's close China. ve, ve, ve. Ese Mira, es lo es... de ahora, pero lo de cerrar lo de cerrar China y de cerrar la. Y hacer la morumar, un sistema. Un, proceso, un proceso. El que gana la gobernación de Puerto Rico va a tener suerte porque va a tener esa inyección económica de los 13 mil millones que ha probado uh -huh. más las industrias farmacéuticas. Va a tener suerte. Si no administra bien, de verdad que, que, que hay que formar este, un partido nuevo. O sea, hay que... Yo digo, por eso que yo digo que el próximo gobernador debe ser alguien como Dalmao que sea alguien que venga no pensando en elecciones, no pensando en que quiero ganar de nuevo en cuatro años, es alguien que venga con la mentalidad de reorganizar las agencias del gobierno, limpiar casa, votar gente, este, acomodar a los que de verdad se deben quedar, a los que tengan las cualificaciones. Que, que si el departamento del trabajo es el que va a ser el, 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 departamento del trabajo va a ser el que va a manejar los recursos humanos de Puerto de Puerto Rico, o los de gobierno, pues entonces que haga, que se separe, que separe lo que es, este, que cada agencia, que cada agencia son los que, este, ¿cómo se dice? hacer los hirings? pues no que eso sea ahora central y que, que el gobernador y los partidos que nadie tenga meta la mano ahí pero es que, que, se hagan, que se hagan exámenes que, tengan que, exámenes, que tengan que pasar exámenes tengan que pasar el y que sea aparte o sea que es hora que se acabe el, 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 la, la sembradera de batatas en el país dios, dios quiera verdad porque yo soy una persona que todavía estoy pensando en mudarme para Puerto Rico de nuevo. Yo sí, le dije no. a mi mujer, yo no quiero morir aquí, yo quiero morir allá. Es que ¿tú todo, me todos los puertorriqueños sí. que vinimos para acá, es, soñamos con volver. sí, muchacha, no yo estoy, yo, yo estoy ready, yo estoy ready ya hasta mañana mismo si me das me mudo. Pero yo <laughs> quiero Ustedes ver es que qué es lo que va a pasar. Uh. Ustedes que están lejos, yo que estoy, yo soy rocobeño y vivo en Arroyo y, y yo extraño loco y yo cada vez me da esa piquinita ahí por y ¿sabe? Que los entiendo ustedes grandemente. Sí, muchachos. Yo vivía en Juncos y para mí eso era como que yo me quiero ir por y yo me quiero ir por loco y yo viví en Maryland cinco años. Cuando yo regreso, Ay, cuando yo llegué regreso a Puerto Rico en el 2001, yo viví en casa de mi papá como por año y medio. Y yo la me falla. fui. Yo, yo soy rebelde. Yo no, yo soy <laughs> nacido y criado. Yo, yo nací en el hospital Lafayette de Arroyo. Te acuerdas? Ah, de mira. Ahí, yo nací. Y viví Fía? en Arroyo toda mi vida. Ahora que llevo 10 aquí. La primera vez que estoy tanto sabes tiempo. ¿Sabes que, que uno de los pueblos de aquí, de Luisiana, se, se llama Lafayette? La Lafayette, como la dicen. Lafayette. A dos horas sí. de <laughs> Pero en eso estoy... Si me dejan, yo me voy mañana mismo, pero... Pero vamos a ver, yo estoy esperando a ver qué es lo que va a pasar. A ver, pues entonces yo hacer mi vida y, y irme... ¿Quién sabe si nos mudamos juntos? Ya tú verás. Sí, yo estoy loco de irme ya. Sí, a lo mejor, mira, aquí, como estaba diciendo Manuel, el, gober el gobernador que venga ahora, ese va a venir, mira. Sí. Así es. Sí, que sí. bien por pues el bien de Puerto Rico, de Charlie, Eso así. Sí debe estar porque Charlie Delgado es el que tiene más probabilidades de ganar. Debe estar así. Oh, sí? oh Dios. <risa> <risa> Mira, ¿tú ¿sabes así. a quién? Mira, si yo escribo en un papelito, yo voy a escribir en un papelito quiénes son los que más probabilidades tienen que ganar y yo escribiría Charlie Delgado con este comisionado residente, digo, aquí el comisionado residente con Jennifer. Está Aníbal, está Jennifer. Aníbal no va a salir, ese no va a salir, ese está ahí para pa, pa pasar. Crees. Yo pues creo que, Aníbal, que yo yo le pregunté, se, se monta, yo creo que se monta. Yo le pregunté a Jennifer, ¿estás preparada para un gobierno compartido? Me dijo, sí, yo estoy acostumbrada. O sea, que está aceptando porque puede haber un gobierno compartido. Sí, sí. <laughs> Así es. No, no, Pero tú sabes que con esto que está, acaba de pasar de la asignación de fondos de Trump, si el PNP sabe jugar bien las fichas y si Pierluisi sabe jugar bien su ficha, él puede ganar. Este, no va a ser cómodamente, no va a ser cómodamente porque los votos se van a diluir entre los otros cuatro candidatos. Este, o sea que estos otros cuatro candidatos le van a restar votos al PNP y a los populares. ¿Qué pasa? Que como hay tanta gente que quieren sacar a. que no quieren. Vamos a poner de esta forma. Que no quieren que gane Pieluisi Que no quieren okay. que ganen los PNP. Porque eso es todo. Que no quieren que gane los PNP. Porque no es. Ah, no, que no vamos a dejar que ganen los mismos. Mira, BS. Eso es BS. Sí. Yo te voy a decir como bueno, me dio a mí Vamos a votar todos por los populares para que no gane Luis y Dacet. Pero se supone que los PNP no ganen, estamos claros en esto, se supone que no, pero está el tal no voto supone, cast... pero, pero hay que ver cuánto Lugaro se ajusta a los populares que los pueda arrastrar ahí sí. y le pase como Bernier, ¿verdad? Es, ese es el factor sorpresa de noviembre. Entre el lugaro y... y... Y el muchacho este, este, el ISL, el ISL Molina, sí. entre esos dos le van a, a restar a lo que es PNP no, y eh, Populares. Es que el ISL sí. no va a castrar mucho, el ISL va a sacar como un punto 5, 6 punto de votos. Sí, pero un punto cinco son pero 5 son buenos. 5 mil votos, 10.000 mil votos que saque o 15 mil, son, 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 hacen fotos. Pero, eh, pero como quiera que sea, no, 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 no. no. La diferencia, o sea... Para que sea algo sustantivo, va, tiene que ser algo como hizo Alejandra Alexandra Lugaro el cuatro años pasado, que fue un, un 11%, fue, no, 11%. Creo que sacó 150.000 mil votos. Y, sí, por ahí. Así, con... y, tiene que ser un, sí. un roto así de grande. Si dobla esa cantidad, hay sorpresa. Es eh. más, mm -hmm. déjame decir que si ella logra. Si ella logra, por lo menos, y, y yo le estaba diciendo a mi hermano, yo hice una una proyección, ella hizo este 3%. Fue, tengo que buscarlo en, en búscate en la Comisión Estatal de Elecciones, para rápido ahí. Porque <laughs> ya, para eh, ver. ¿Y ¿Qué quieres saber? en la Comisión Estatal de Elecciones en las elecciones del 2016 resultado ¿Cuánto fue lo que ella cuánto fue lo que ella sacó el año pasado No el año pasado, el 2016 Sí, el, el, el cuatro años pasado uh -huh. Yo lo tengo aquí que ya sacó una buena cantidad, fíjate que todo el mundo se quedó sorprendido. Está diciendo el 11%. Mira, lo tengo aquí, 175 mil votos. ahí está con 11%. 8, es, 831, 11%. Es, es, yo, para mí que este, y mira, Manuel Sidre. Sacó 90 es, mil. Manuel. Sacó 94. Cidre, Manuel Sidre es un candidato con más fuerza, con más temple. Con más este, experiencia que el él Por Manuel Sidre, yo voto mil veces. O sea, si Manuel Sidre hubiese sido el candidato del PNP, yo votaba por él oh, a o sea Pero Mira, José, yo saco 660 mil. Bernier sacó 614 mil. Y, uh -huh. y Lugaro se llevó sus votos y Sidre, 175 mil, 90 mil. Ahora, yo te voy decir una pastor. cosa. Ahí, quien mandaba? Si se llegaba a tirar, era este Bernier. Sí, Bernier, si, pero. Si se llegaba a tirar, yo te juro que ese tipo ajastraba. Espérate, ¿cómo con... fue si, si se tiraba de nuevo ahora? Sí. Bernier ahora, sí. Sí. En Pierre Ruiz, Pierruisi. Sí. Porque le van a sacar hecho, todos los trapitos viejos. Ah, bien. De hecho, este. Me... El Partido Popular. La gente lo pedía grito a vender, pero él este, se junió con la esposa y la esposa le dijo, le dijo, parece, no, chacho, yo gano más en Canal 2 que gobernador. Olvídate, quédate, quédate quieto. <laughs> Porque se, él se ve bien demasiado humilde y, y el debate que tuvo con, con Ricardo Rosselló se la estuvo bateando toda. Sí. Pero toda, toda. Sí, pero la cuestión es que los, los debates, los debates se hacen para tú convencer a esos últimos a esas personas que están que, que están este indecisos uh -huh. y pues o sea, si tú no traes si, si si lo que lo que van a estar hablando es de ah, que tú eres el culpable de esto y el culpable de lo otro y y si, va, si se va a ir la conversación en eso como que pero básicamente, mira yo vi ese debate y yo lo yo no vi nada nada que sea nuevo ahí lo que estaban buscando eran culpables nada no era más nada eso es el debate que tienen ellos nadie dice este si vas a proponer mira, ahora mismo el señor Manuel estuvo conmigo yo yo lo entrevisté ahí lo entrevisté también que le dije el otro la otra persona que trae, que trae Manuel bueno, nunca me dijo a mí yo prometo que voy a hacer esto no lo dije. que eso fue una cosa que yo ni cuenta me di la herencia fue la que estuvo ahí y dice, lo más Ajá. que me gustó fue que él dijo él no, él no prometió aquí nada él dijo que cuando llegara allí iba a ver lo que tenía para poderle ayudar Exacto. Cada, promesa, cada promesa cada ¿Eh? promesa le cuesta dinero al pueblo es que, la cosa que eso era lo que yo le estaba, le estaba tratando de decir de Alejandro García Padilla que cuando tú, y de García Padilla y de todos, que cuando tú estás prometiendo algo sin saber lo que de verdad hay allá adentro, ay, es que te fastidia. No puedes prometer sin tú saber lo que de verdad hay, porque cuando tú tú estás acá diciendo según lo, lo que tú estás leyendo, según lo que tú, tú lo... Eh, Publicista tú, te puso a o algo. Sí, no, no, pero es que tú tienes gente, eh, hay gente que te va a chotear este, hay gente, tus espías, hay gente que te va a decir lo que está pasando allá adentro, porque siempre hay gente que es que chota, que, que, que se da para los dos bandos para poder quedarse dentro. O sea, hay gente que está dentro de la fortaleza ahora mismo, que le está dando por la espalda, que le está dando puñalas a Wanda Vázquez para, ah. y gana a Luis y quedarse en Fortaleza. Ya tuviste. O sea, ya. Así es que funciona, así es que funciona. Le pegué con a Pierre Ruiz y lo puso por peso y le tiró por todos lados y ahora están buscando cómo meterse, porque yo sé que Pierre Riquelme no bueno. seguro le va a decir, Ribera que no me hace falta. ¿Tomás Rivera Chat. Sí. Mira, 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 Buda, bien. este... Uh -huh. Alvarado y Buda, este, ¿qué dicen allá sobre la muerte de la jueza esa, que era bien buena, este? Ah, no, sí. Qué dolor, nah. yo ah, me admiro esa jueza, allá ella es una de las mujeres que cambió el mundo. Ella había dicho que no, no quería morir hasta que Trono no se fuera. Sí, no, ¿verdad? No. Yo hice un post, no sé si lo viste. Este sí, mundo, yo lo vi. En mi página de Facebook. Lo vi. Y, que... y lo lindo es que ella muere este, ayer, ¿verdad? Ella sí, murió ayer. El día que mi hermana Amneris, que es mi hermanita menor recibe la notificación de que ella es candidata a graduación de la escuela de leyes de la católica. Yeah, dije, pues, pues por lo menos se nos está yendo una jueza, pero yo sé que mi hermanita, yo se lo dije a ella, yo sé, yo, yo no, yo sé que tú vas a ser jueza, yo sé que tú vas a ser jueza. Y tú vas a ser, tú vas a empezar como abogado litigante, porque ella estudió yeah. criminal. Y ella o sea, me dice, sí", ella me dice, yo no sé lo que yo voy a hacer, y yo Mira, Nena, yo, yo prácticamente te crié a ti. Yo sé que tú vas a ser abogada litigante. Tú vas a ser litigante, así como Piel dice. Tú vas a ser litigante. A ti te gustan las cuestiones estas de forense, foren, eh, for, forensic, eh, eh, investigaciones así profundas. Sí. Y yo sé que ella va a terminar siendo juez. Ella, ella, ella va a terminar siendo juez y mi hermanita. Tiene la, el calibre para llegar al Tribunal Supremo, si, sí, ¿verdad? Con el favor de Dios. Así y que... mira qué interesante para los que no saben, ¿verdad? Los jueces de allá del Supremo son vitalicios. Hasta que no mueran, sí. no. Hasta no... que se mueran. La señora fue... estaba ahí, moribunda, y no, era jueza todavía. Sí, mm -hmm. para sí, que tú veas. Entonces... Y tenemos una, Sonia Sotomayor, Puerto oh, Rico. No, laboricua, seguro. Sí. Es pues así. Exacto. Pero aquí, te digo, y donde yo vivo aquí, Manuel. Tennessee es el estado. Pero bueno, dicen, no he visto todavía ninguno, que aquí donde se reúnen los 3K, los Cucus Clan. Aquí okay. Esto, Este estado es de Tron, básicamente. Ya nos okay. dijeron que cuando vayamos a votar, que nos llevemos silla y todo, porque si vas a votar en contra, le van a hacer la vida imposible. Te van a poner una fila. Wow. Sí. Mire, Pero honestamente, amigo. honestamente en verdad ya ustedes allá este ven ganando a Trump o ven ganando a Biden, como ustedes ven la cosa allá, por lo menos aquí yo sé que Trump va a ganar, porque Por lo menos aquí en Tennessee. Y aquí en Luisiana un estado republicano. Pero me dicen a mí okay. que lo que es Nueva York, Florida y no sé si es Texas, son los tres estados más que si gana, si te ganas esos tres, ya ganaste las elecciones. Okay. Yo sé que Florida está ahí. Por eso fue que cuando Byron fue, pues los boricuas están un poco molestos por lo que Trump cuando obtuvo Puerto Rico tiró papel de toalla ¿te acuerdas? Y ellos sí. migraron para acá después de, de María, básicamente. Esto aquí mm -hmm. se puso, se, por lo menos Florida se llenó. Este, Pero hay muchos boricuas que está con Tron allá, hay muchos, muchos latinos. Sí. Sí, también. Que yo los veo, yo digo, diantre, men. Pero, allá Entonces, cada quien, ¿verdad? Eh, eh, yo voy a votar por tropa. Sí, yo lo sé. ¿Qué, qué. Yo lo, pero lo tuve que tirar también. Pero yo no, o sea, yo cambié, yo cambié mi, mi punto de vista porque yo me eduqué, yo me puse a leer, yo puse a buscar información. Porque yo era, Dios mío, este es un payaso, y como estaba todo el mundo pensando. Sí, un Eso es un Yo pienso también de él. Este tipo habla, porque yo, Obama, yo, Obama lo adoraba. Yo, ese hombre. Fue tremendo. Obama, Obama, yo, es más, yo a mi nene, yo ponía a mi nene a, 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 al frente del televisor y yo, ¿quién es ese? Y mi nene, a los dos añitos, tres añitos, de él sabía que ese era el presidente de los Estados Unidos. Si yo te enseño este, los libros que tiene la herencia ahí sobre la, la de todo Obama. Ay, bendito. Sí. O sea que... Este, si se tiraba, si se tiraba a la esposa de él, podía dar el palo, fíjate. Sí. Déjeme decirle que yo estaba este, hablando con unas amistades mías y en marzo creo que fue que yo dije que este año yo lo veía, que los demócratas iban, o sea que este año se podía ver, o este o, para el cuatrenio, perdón, el próximo cuatrenio podíamos ver había un chance bien grande de ver una mujer negra como presidenta y ellos me miran así como que ¿what? os digo yo estaba hablando con mis vecinos y me miraron y me dicen pero ¿por qué tú dices eso? y yo digo bueno porque Biden Biden puede hacer que gane este si Biden o okay, que pues vamos a pensar que Biden gane las elecciones para mí, que Biden va a poner de, de compañero de, de, de papeleta a una mujer negra, porque por la cuestión de Black Lives Matter, uh -huh. lo mejor que él puede hacer ahora mismo es poner una mujer negra. Ahora. Y, y si pone a la esposa de Obama, Michelle Obama, eso va a ser el palo. Yo creo que ella no se quiso. No se pero quiso mira, yo, yo no paseo quiso. por lo que es YouTube. Y salió una persona que lee cartas, esa del tarot. Ajá. Ella parece que ha pegado bastante porque cuando la veo en live, tiene gente, pero de verdad, me di ahí. Y, y ella dice que gente de alto rango han ido donde ella va a hacer el trabajo. Ella dice que pronto, pero no dijo qué año ni nada. Va a haber una presidenta, la primera presidenta fémina, y va a ser la nieta o bisnieta de Martin Luther King. ¿Verdad? Sí, no sé quién es. Y la herencia misterio, será fulana. Yo, yo no sé quién es. Sí, porque fulana se pasa, pero va a ser la nieta o bisnieta de Martin Luther ojalá, King. Ojalá. Va a ser ojalá. la primera. Mira, de, de, los, de los líderes comunitarios de los líderes de acá de Estados Unidos. O sea, yo, yo, este, a mí me gusta el inglés y yo desde chiquita, pues, este, a mí me enseñaron inglés en mi casa, este, desde antes de entrar a la escuela, a mí mi abuelo me enseñaba inglés. Este, y yo aprendí sobre la historia de Estados Unidos desde, desde que estaba chiquita en mi casa y a mí... Martin Luther King, yo admiro a ese hombre a mí. O sea, a mí lo que es Martin Luther King, sí. este, lo que es Abraham Lincoln, lo que es este Ke John F. Kennedy, esos son los tres líderes eh, que yo de los que más admiro. Esos son de los más que admiro. Y que un este descendiente de Martin Luther King llegue a, llegue a la presidencia de Estados Unidos y que aleluya. Pero eso es lo que dicen, no o sé. Sea, ya no, ya ocurrió algo así, ya parecido. Sí. Digo que el descendiente de José y yo fue el hijo y ya sabes lo que pasó. Sí, pero no es lo mismo, porque ese nene. <laughs> no, la no mira, yo. es un, fue un <laughs> chiste los, de mal gusto. Yo te voy a, yo a ser bien quiero. claro. Yo, <laughs> yo te voy a ser bien claro. Cuando él salió, <laughs> yo dije, pues, a lo mejor él viene <laughs> a cambiar. Sí. Yo pensé, yo dije. A lo mejor viene a cambiar pues, un muchachito joven, ta, con lo que esta generación, a lo mejor viene a, a poner más tecnología en lo que era la parte del gobierno. Por lo menos nosotros aquí en Estados Unidos, tú vas los cupones, revisión, todo es por teléfono. Sí. Que Yo si te, un papel se lo, se lo que trata, el teléfono, le envía el email, ya está el papel allá. ¿Más sí. nada? Pero allá. No, se Están atrás avanza. Si yo pues mira, cuando yo trabajé con Sila Calderón, cuando yo estaba trabajando trabajando en OGP eh, con Microsoft, que yo era contratista este, subcontratista de Microsoft, tú sabes lo que nosotros estábamos haciendo: haciendo todas las transacciones de gobierno en este, electrónica. Eso es lo que yo estaba haciendo en OGP Microsoft. En el 2002, 2003, mentira. Yo trabajé claro, con, con la. El... la computadora. La computadora las Canon, esa. Sí, mira, 2003, que 17 años después y están. ¿qué ha pasado? No, y yo, no te digo cuando que... yo trabajé, y cuando trabajé en Hacienda, lo que yo hice en Hacienda fue hacer un, este, lo que yo hice en Hacienda fue, este, fue hacer como un análisis de lo que era Refo y Pritas. Uh -huh. Oh, my God. <laughs> y no, no utilizar los, los empleados no sabían ni utilizar los programas. Yo le decía, enséñame las funciones de... Porque pues, yo, yo, pues, yo estudié que, este, computadora, digo, yo, yo sé computadora desde, desde antes de la computadora. <laughs> Pero entonces yo le decía, enséñame las funciones. Ah, yo no sé las funciones porque lo único que yo hago es esto y yo sí pero tú tienes esta función esta función, esta función 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 enséñame qué es lo que tú haces no lo único que yo hago es esto y yo ah okay yo iba yo fui a todas las oficinas todas las oficinas de hacienda todas y casi todas hacían lo mismo que no sabían lo que hacía Refo que no hacía este, lo que no sabían lo que hacían los programas de Refo ni lo que hacían los programas de Prima. y es lo que te digo le dan trabajo a los panas y no a las personas con que la no educación suele, no suele. necesaria para trabajarla. Tú te enteraste cuando el cartero iba llevando las la, la cartas que decía la misma dirección y tuvo que entregarlas todas otra vez. Eso, eso estuvo brutal. <laughs> eso lo hablamos de... la nena y yo en el episodio pasado. Ay, y, Dios mío, la y misma. Y el, el coraje que a mí me da. Es que viene el secretario del departamento del trabajo, ¿eh? Fue el, de asiento, el, el, sí. El de Hacienda y el Trabajo, sí. El tra no, porque es que el usuario puso, no, porque es que lo, 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 los usuarios son vagos y lo que hacen es que copian. Mire, señor, no, déjete le echándole la culpa a los usuarios. El, el, los culpables ahí es Evertech, son los culpables ahí, porque sí. si, si Evertech cuando hizo la programación de la formita, porque esa formita se hace en PHP, si cuando hicieron esa programación hubieran atado con el correo, como se supone que lo hubieran hecho cuando hacen la programacióncita, que tienen que revisar, cuando revisan, viene este, hace eso, pues hace como un tipo de run, tú pones la información, hace como un run, eh, run quiere decir que corre. La programación sí. para verificar la información que tú pusiste, la compara con la información que tiene este, la data, porque eso todo es data, eso todo es data. La compara con la data del USPS, del, de, de United States Postal Service, compara la data. Si no está correcta o si no la reconoce, y le dice que hay un error. Si la reconoce, la acepta o te dice o te da la opción Mira, no te conseguí tu dirección, pero está esta otra dirección. Y entonces tú escoges si sí o si sí no y sigues para adelante. Y lo el, del PUA. El, por ahí. Lo, lo del PUA, hasta gente que están en, en presa, básicamente, eh, cogieron al PUA. Creo que había sí. un gobernador de acá, de Estados Unidos. que. Chamaquitos les... que menores cogen el PUA. Un gobernador, mira, un gobernador de Estados Unidos. Le llegó wow. una carta, le llegó una, un gobernador o no, un alcalde, yo no sé, alguien de acá de Estados Unidos, le llegó una carta diciendo este que le que algo de, de, de que no le, de que había un mejor con algo de los fondos. ¿Qué? Sí, te digo, esto está el garete. pero pues yo pensé que cuando Ricardo entró, yo decía, pues a lo mejor viene a generar esto, por bueno, lo más, porque de eso estuvo hablando. Cuando yo me tiré para atrás, que dije, este tipo está loco. El tubo de Texas a Puerto Rico, ¿te acuerdas? Que, que tiene sí. un tubo para <laughs> gasolina. Mira, así. Yo dije, este tipo es un viaje con Fleo, ¿viste? Y el chamaquito no va a hacer nada. Y mira. Sí, no. nada, <laughs> nada, nada, es nada. Buena. Yo cuando yo conocí a Ricky Rosa, yo en el 96, este, y él estaba haciéndole algo de la campaña... Fue una campaña eh, en social media al papá. Yo creo que fue ahí, ahí fue que yo conocí a Ricky cuando estaba en oh, Perú. Sí, este, sí. yo, yo creo que fue en el, en el último, en el último, este ¿cómo que se llama? El mensaje de, oh, el mensaje de, a la... De presupuesto. Ahí fue oh, okay. yo, yo escolté al gobernador. Yo lo escolté eh, porque para ese tiempo yo trabajaba con Quique Melende. Ya yo era ayudante, ya ese momento ya yo era ayudante de Quique Melende. Pues yo empecé como recepcionista y terminé de ayudante. Pues eh, yo, sí, María, es que por mi forma de ser, yo llego más a la gente y yo empecé de, de recepcionista, fui secretaria de las comisiones de agricultura y de vivienda. Pero cuando a mí, yo iba a las reuniones a las, a las vistas, cuando llevábamos las vistas de la Comisión de Vivienda y de Agricultura, pues yo terminaba hablando con la gente. Y ah, este, y entonces venían donde a mí y me decían, mira, este, para que le digas al representante que es que se rompió el tubo aquí, no, que si la casa acá, que si esto. Entonces yo era tomando nota. Y yo siempre andaba con una libreta y un bolígrafo a todos lados. Y el, el senador se dio cuenta de eso. Más o menos como llorar. O sea, el sí. Se dio cuenta de eso de que yo siempre andaba con una libreta y un bolígrafo. Y entonces Meléndez ahí me dio la oportunidad de ser eh, de poner a otra persona de secretaria y a mí me puso de ayudante. Y ya tú sabes quién puso de secretaria de la comisión de vivienda. Aquí. A mi prima Nidia. Me la ya ¿viste? Okay. <laughs> Interesante. Porque ah, sí. pues me preguntó, me dijo, mira, Aura, yo quisiera que tú fueras ayudante, estuvieras de ayudante. Este, hay alguien que tú quieres ¿a quién tú crees que debemos poner de para secretaria o, o a quién tú recomienda? Porque me preguntó y yo le dije, bueno, a la mejor persona que si usted quiere a alguien tan bueno como yo, yo le puedo recomendar a mi clon. Y que y me dice, hay alguien como tú, un clon como tú, y yo pues claro, mi prima Nidia. La verdad que hay. <laughs> Manuel, para que me diga por no. último la página, para apuntarla por aquí, para cuando vaya a poner, to, suba esto y poner el nombre de la página para que también te, te sigan. Es, es no. isla, la de Guayama, no, porque... Mi, mi isla, p.r.life. Okay. Esa, usted es colaborador permanente con esa página. Estoy colaborando con ellos, sí, desde antes de, de, de la campaña y estamos, sí, este, ya estoy como ya este, permanente, ah, sí. Ah, sí. qué bueno, pues felicidades. Mi isla PR, básicamente, ¿verdad? Mi isla PR. PR. Pero es importante los puntos, mi isla P.R. Ok. Y si los, son, son dos páginas, las la sin live y la que tiene live. Y, y Alvarado, hoy me tocó entrevistar a Jennifer González, ¿sabes? Te, te vas a reír el lunes cuando la veas a las siete de la noche. Ah, pues entonces ustedes tiran, eh, ustedes lo graban y entonces lo tiran los lunes. Algú, sí, lo tiramos el lunes. A veces salimos sí. en vivo, pero las partes grabadas, pues la, la, a veces fue de, de esa forma. Ah, y, me gusta, me gusta. Y Jennifer, este, una muchacha bien amena y, y, bien y chévere, contestó sí. las preguntas astutamente, ¿te vas a reír cuando la forma que la contestó? Muy bien. Yo, trabajo, menos, yo trabajé con ella. Este, este aquí va a ser de dos partes, va a ser el show es de una hora, pero hoy quiero darle para el debate, porque ¿no? yo sé que ese debate estuvo bueno. Sí. Y de igual dos horas y después... Ah, ¿no que sí, porque mira. Puedes seguir. Ahí está el logo de Toma Buda PRTV. Estamos en YouTube, ya tú sabes. Claro, claro que sí. <ríe> sí. <ríe> Ese es todo Ahí mismo es. Sí, pero ya, ya no queda casi nada ya el programa. Y, yo, y Manuel, de verdad, te quiero dar las gracias, bro, sí. Por seguro. me encantaría que cuando ustedes vengan a Puerto Rico, pues de verdad, este me contactan y, y hacemos una reunión y vamos por ahí, a, a sí. al centro de la isla. Déjeme decirle que la, la... La que se encarga de, de hacer este turismo para ah. todo el mundo soy yo. <laughs> Fíjate, yo estoy buscando una agencia de viaje que uno pueda pagar to todos los meses y uno dice una vez al año para Puerto Rico, que Pero dice mira, domingo, algo mi, así. Mi recomendación, lo que yo hacía cuando yo vivía en Puerto Rico para yo irme a viajar, yo tenía un Christmas Club y yo tenía un Summer Club. Okay, cooperativa okay. de Barranquita, la que ah, sí. centro. Yo okay. tenía un Summer Club y un Christmas Club. Entonces, cuando me daban el dinero del Summer Club, ahí yo cogía los chavitos para comprarme los pasajes para, para donde fuera. Así yo viajé a California, así yo cogí este, cruceros, así yo fui a un montón de sitios. Después me casé y después fue distinto. Y pero no sé. yo viajé, yo crucé el Atlántico en un crucero. Yo fui a eh, un montón de sitios, de... pero, pero no de esa forma ah, y lo puedes hacer tú mismo. Y este, pero en Puerto Rico, yo te puedo después recomendar este para, porque yo prefiero. Vamos a darle los chavos a los puertorriqueños, a agencia, claro. agencia. entonces agencia. sí, si agencia. yo no tuviese, te lo juro, buscaría y y lo pago todos los meses cosa que cuando llegue el día pero que, que venga con carro no ten ni nada que lo, lo demás yo ten, yo yo puedo hablar con lo que era Bachel, me gustaría quedarme en el faro de arroyo levantarse sí. por la mañana sal a las salitre tú sabes Excelente. todos los... <laughs> ah sí. ahí con no, la familia a, hay que ir a los cuatro puntos y al centro sí. hay, al este al oeste al sur y al norte al amigo, mío, bien, al amigo mío de España, yo cogí y lo llevé. En, él Fue 14 días a Puerto Rico, nosotros hicimos camping en Culebra, fuimos a, a, a el, ¿cómo se dice? Arecibo, a Recibo, al, al Virgen, al se ra me Al radar. Al, al radar de Arecibo, a las okay. cavernas de Camuy. Sí. Eh, fuimos pues este, a, 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 a bulle a Playa Sucia. Fuimos acá a, a Rincón por la 1.43, yo lo pasé por la 1.43, por la número 3, este, lo pasé por toda la número 3, por la número 2, por la número 1, ya, por la 1.49, 3. por la 1.23, que antes era la 10. Este, bueno, créeme, 14 días en Puerto Rico, yo te voy a llevar por todos lados porque están en la que está aquí yo cruzaba todo Puerto Rico yo a los 18 años, no, a los 20 años compré mi primer carrito okay. yo me iba, yo me iba Cor Corría y todo via. yo <laughs> por todos no, y, y, yes. la ventaja que tenemos de COVID, como somos del centro pues salimos a todos lados del bien, de la la isla. y por todas las carreteras por todas las sí. carreteras yo cogía la 143, 49, la 149, la 155 la 165, la 172 la yo corría mucho porque yo trabajé con la compañía de gas propano. O sea, yo tenía que correr todos los puestos donde vendían gas, pero nunca llegué a ir a Orocovi. Mira qué cosas de la vida. Mira, mira, mira. Te va a gustar, <laughs> te va a gustar. A las Hayuya, sí. Yo fui a Hayuya un veces. Me encanta sí, miren, también, hayuya. Y hayuya. no llegaste. Quién sabe si sí si pasaste por Orocovi, pero no te acuerdas. Sabrá Dios, porque yo cuando voy guiando me enfoco a lo que voy. Porque si pasaste por Hayuya, o sea, si tú eres arroyo. Tú dices que hasta cuál era el territorio tuyo, en el sur entonces. No, ¿No? Yo, yo trabajé en Bayamón, pero yo vivo en Arroyo de Bayamón. Yo tenía que ir a la y a veces cogía la número 10 para llegar hasta allá Ponce, para entonces llegar al pues, PayPal. Todo eso, por donde me, me decían cómo, cómo llegar. Si, si, tú iba, a... si tú cogiste la panorámica algún día, tú pasaste por COVID. Ah, pero más seguro. más claro. seguro. Más claro. Más claro. seguro. Sí. Bueno, vamos a irnos ya, que ya mira. Bueno, ya. gracias, Manuel, de verdad. Dios no bendiga. Y mira, no cambie, por favor, mantente ahí, de verdad. No cambie. Tremendo ser humano, se te quiere, que gracias. Dios te bendiga, de verdad. Y, Amén, y, acá la orden. Siempre. Miren, si hacemos, si hacemos un partido por, por la ciudadanía, ah, o que sea alcalde, de, alcalde de, de Arroyo. Claro que sí. Te y, la, pues, yo me voy a tirar para el Caldeza de COVID, dele. Muy bien. Ahí está. <laughs> gracias a vos, Un placer conocerlo. Amén. Bueno, nena, ahí estamos. No se olviden de pasar por Toma Buda PR um, TV por YouTube. No, perdona, YouTube está. No, yo lo cambié. Toma Buda PR TV por YouTube, yo por Facebook qué. también. Eh, voy a cambiar los logos también. Va, va, vamos a ponerle esto a gozar ya pronto. Esto va a estar dos partes, va a estar bien interesante porque se discutió el debate gratis, sí, básicamente. Que, yo me trepé o sea, en tribuna, me trepé en tribuna. Bueno, <laughs> <laughs> mi gente, ya saben, se les quiere de gratis. Y mira, tal, no, cuídate bien. cuídate ¿cómo dice ahí? Puértate, dice ahí? mal, pero cuídate bien. Como ah, siempre digo, ese eslogan me gusta. Ay, me gusta. Yo quiero... <laughs> a las camisas, la hago yo. <laughs> ¿Qué es ahí esa camisa? Este 3X. Mándame mándame una camisa, sí, misma 3X. Me va a servir para dormir, pero. <risa> <Quígame>. <risa> Primera <risa> bueno, gente, acuérdate tranquila. de suscribirte. Sí, suscríbase al canal, apoyen esto y si tienen algún tema para discutir. Déjalo aquí abajo, y tú sabes, como siempre. Lo que ustedes sí. quieran que hablemos. Bring, eso it on. Así. Bring it on que nosotros lo hablamos. Hab hablamos hasta de la apoyada. No se preocupen por eso. <risa> <risa> se les quiere gratis, mi gente. Dios los bendiga. Gracias. Hasta la próxima. Y la nena café. Se me olvidó hablar de eso, pero. Oh, ya. sí.